Bienvenidos sean a un video más de un lugar en México. Aquí saludándolos desde el Tianguis del Automóvil, el Planetario, en la ciudad de Guadalajara. Pues oigan, en esta ocasión encontramos una gran variedad de automóviles económicos que desde 26 mil pesos vas a encontrar un auto. Pues bien, vamos a dar inicio viendo cada uno de estos autos y los precios. De inicio tenemos aquí este automóvil, es un Toyota Corolla 2011, es un automóvil 4 cilindros, es estándar, se ve muy bien el automóvil, en muy buenas condiciones, cuenta con sus llantas y los rines son originales de la marca, ventanas polarizadas en pintura y carrocería, se ve que trae muy buen trato. Chequemos aquí la parte de atrás, súper bien, en muy buenas condiciones, igual que en pintura y carrocería. Pues bien, vamos a checar el interior. El automóvil por la parte de adentro trae muy buen trato, muy buen trato. Vean sus asientos perfectos, limpios, unos asientos pues muy cómodos. Es un automóvil estándar, trae aire acondicionado, está equipado. Muy buena opción. Vamos a ver la parte de atrás. Un automóvil súper cuidado por el lado donde ustedes aquí lo puedan checar. Pues bien, aquí está esta opción. Es un automóvil 4 cilindros, es estándar y el precio lo traen en 138 mil pesos. Un automóvil pues muy bonito. Continuamos aquí con esta otra opción. Es un automóvil March Nissan, es 2014. Vamos a ver lo que tal les parece. Trae aquí sus polveras de la marca. Un automóvil compacto que te va a servir mucho, pues ahora sí que para adentro y fuera de la ciudad. Sus ventanas son polarizadas. Observamos aquí la parte de atrás, todo muy bien. En pintura y carrocería también se ve perfecto. Es un automóvil 4 cilindros, cuenta con placas de Jalisco y el precio lo están dando en 109 mil pesos. Todos estos automóviles que vamos a ver son negociables. ¿Qué tal les parece este Icon? Es un Icon 2006, es estándar y el precio lo están dando en 59 mil pesos. Trae placas de Jalisco y se ve todo muy bien su pintura y carrocería. Trae ventanas panorámicas. El interior también se puede apreciar que está muy bien. Todo es original. Su tapicería, los asientos los conserva muy bien. Es un automóvil estándar. Pues bien, aquí está esta opción que puedes venir a verlos aquí en el Tianguis del Automóvil, el Planetario. Estos automóviles los vas a encontrar por la entrada principal, 5 callejones a mano derecha. Pues si buscas un auto pues más compacto, tenemos aquí este otro. Es un Chevrolet Chevy. Este es 2001, es 4 cilindros. El automóvil pues se ve bien. Son automóviles ahora sí que pues ahorradores, que pues se van a dar pues bien rendimiento en gasolina, en refacciones. Detalles pues muy mínimos, nada que no se puedan arreglar. Vamos a ver qué tal lo vemos por la parte de adentro. Pues miren, vamos a ver aquí la parte de adentro. Quiero comentarles que los asientos pues sí traen detalles. Aquí lo importante que trae toda su estructura original. Una tapizada los vas a dejar de 100, que no te sale pues muy cara la tapizada. Es un automóvil estándar. Este automóvil es un Chevy 2001, 4 cilindros, estándar, placas de Jalisco. Y el precio lo vas a encontrar en 48 mil pesos. Continuamos aquí con otro Chevy que también se ve muy bien. Todo original, su pintura. Es el Confort. Trae sus vidrios polarizados. En la parte de arriba trae porta equipaje. En la parte de atrás lo podemos observar que está todo
entero. No se encuentra su fascia tallada ni raspada. En pintura se puede considerar que trae trato. Chequemos aquí la parte de adentro. El interior es todo original. Es estándar. Es un Chevy 2006 Comfort, es estándar y el precio lo traen en 60 mil pesos. Trae placas de Jalisco. Continuamos aquí con otro Chevy Monza. Ahora sí, pues si no te gustan los automóviles dos puertas, este lo vas a encontrar en cuatro puertas. Vamos a verlo. Se ve amplio, cómodo, la tapicería se ve original. Es una opción también de este auto Monza. La parte de atrás es bastante amplio. Las características de este automóvil es un Chevy Monza 1999, es estándar. Y el precio lo traen en 48 mil pesos. Continuamos aquí con otros automóviles compactos. Ahora estos son de la Ford. Es el Ford Ka. Este es un Ford Ka 2003. Es estándar. El precio de este auto lo están dando en 49 mil 500 y trae placas de Jalisco. Se ve muy bien de pintura. Sus cristales, todo se ve completo. Ahora veamos este otro en color blanco. Este es un Ford Ka 2002. Este automóvil lo están dando en 38 mil pesos. También se ve completo sus vidrios, la parte del frente, trae placas de Jalisco. Son automóviles pues muy ahorradores. A continuación tenemos aquí otro Ford Ka en color plata. También este es año 2003 y el precio lo están dando en 45 mil pesos. Como se puede observar, también sus ventanas se ven en condiciones muy bien. Trae rines. La parte de atrás se ve bien. Vamos a checarlo por la parte de adentro para que se den una idea de cómo están por la parte de adentro esos tres Ford Ka. Trae toda su tapicería original. Pues ahora sí que pues trae detalles que tú, pues si eres de los que te gusta ir a poco detallándolo, los puedes dejar perfectos. Lo importante que aquí sus asientos son originales. Ya los vas a ir tapizando a tu gusto. El Ford Ka por la parte de atrás es así como se ve en el video. Se puede considerar que es cómodo. También vas a encontrar automóviles un poco más grande y también baratos. Este es un Spirit 1991. Estos automóviles pues fueron muy bonitos en su época. Fueron pues muy resistentes en cuanto a su lámina por la parte de adentro. Eran robustos. Pues vamos a darle una checada así por todas sus partes. Cuenta con todas sus calaveras originales. En pintura y carrocería no se ve tan mal. Igual la parte del frente, sus calaveras, su parrilla, conserva lo original. Vamos a ver qué tal por la parte de adentro. Vean lo bonito que eran estos automóviles. Eran tapizados en una tapicería así como afelpada, que los hacían pues muy elegantes, muy exclusivos. La parte de arriba conserva todo su originalidad. Es un automóvil automático. Su tablero muy bien, igual que su volante. Muy bonito auto por la parte de adentro.
Un automóvil, pues ahora sí, para la gente que les gusta coleccionar autos y que pues los van arreglando poco a poco, los dejan súper de lujo. Y por el precio, pues está bien. Pues ahora sí que es un auto pues muy resistente. Es un Spirit 91 automático, trae sus placas de Jalisco y el precio lo traen en 40 mil pesos. Muy buena opción. Chequemos este otro automóvil de la Chrysler. Es otro Spirit. Este Spirit pues sí lo encontramos un poquito más deteriorado de la pintura, pero es todo original también. Véanlo. Ahora sí que pues con una restaurada este automóvil quedan de lujo. Lo importante es que conserva todo lo original en cuanto a calaveras, molduras. Vean aquí las molduras cromadas alrededor de las puertas en muy buenas condiciones. La parte del frente también, sus faros, calaveras, parrilla. Se encuentra todo de su época. Podemos checar aquí la parte de atrás, vean, está muy bien el auto con su tapicería todavía original de la época. Vale la pena mucho este automóvil. Ahora sí que, pues como te digo, si te gusta, pues restaurar autos, esta es muy buena opción. Ahora estamos viendo aquí la parte de adelante. Son autos demasiado amplios. Eran muy cómodos en su época y lujosos. Vean sus asientos, todo original. Los laterales de las puertas no se encuentran rasgadas las vestiduras. Conozcamos las características de este automóvil. Es un Spirit 92, 4 cilindros, automático, placas de Jalisco y el precio lo traen en 26 mil pesos. Pues oigan, ¿qué tal? Miren, este Stratus está súper muy bien. Es un Stratus 2002, conozcámoslo más a detalle. Se ve muy bien sus ventanas, los empaques, trae llantas seminuevas. La parte de atrás vemos que conserva lo original. En pintura y carrocería se conserva bien. Igual que la parte del frente, sus faros se ven muy cristalinos, igual que su parrilla, la moldura de la marca. Vamos a ver qué tal por la parte de adentro. Por la parte de adentro, muy conservado el auto, está enterito. Con un detalle mínimo aquí en el asiento, nada que no se pueda arreglar. Estos autos ofrecen una gran comodidad. Los generales de este auto es un Stratus Dodge 2002. Es automático, trae placas de Jalisco y el precio lo están dando en 59 mil pesos. Conozcamos este otro auto compacto. Es un Focus, es de la marca Ford. Pues vamos a ver qué tal les parece. Trae polveras. En cuanto a sus cristales, se ven bien, igual que los empaques, las molduras, llantas seminuevas. Es un automóvil muy buena opción. Se ve completo en pintura y carrocería. Trae unos detalles en la parte de arriba, nada que no lo puedas arreglar y te va a quedar muy bien. Veamos aquí el interior. Sus asientos son de su marca, de su época.
Los generales de este auto es un Ford Focus 2000, es automático, placas de Jalisco y el precio lo traen en 46 mil pesos. Ahora sí que requieres camionetas para trabajo compactas, tenemos aquí esta Courier que está muy bien, tiene buen trato, trae rines, ventanas polarizadas. Chequemos aquí el área de la carga que se ve en condiciones buenas. Para un giro que tengas, pues pequeño, aquí esta camioneta te va a servir. La parte de atrás, muy bien, trae estribos en pintura y carrocería, trae muy buen cuidado. Igual que la parte del frente, sus faros, su parrilla, cuenta con un protector en la parte de adelante. Pues oiga, miren, aquí estamos checando la parte de adentro de esta camioneta, está entera, conserva todo lo original en sus asientos. Nos comentan que trae sonido, es una camioneta estándar, lista para dar la chamba. Los generales de esta camioneta es una Ford Courier 2006, es estándar, placas de Jalisco y el precio la traen en 96 mil pesos. Pues oigan, aquí tenemos otro automóvil compacto, es un Sparka de la marca Chevrolet. Es un auto pues muy bonito, económico, que te va a dar muy buen rendimiento en cuanto a refacciones, gasolina. Vean aquí la parte del frente, muy moderno con sus amplios faros. Es un automóvil cuatro puertas que da la apariencia si fuera de dos. Trae ventanas polarizadas. El tono rojo lo hace lucir bastante. La parte de atrás, muy moderno con sus redondas calaveras. Llantas seminuevas y pintura y carrocería. Se considera que trae muy buen cuidado. Pues bien, vamos a conocerlo por la parte de adentro. Esta es la parte de adentro, así como se puede percibir, está en condiciones buenas. Sus asientos se ven enteros. Es un auto amplio, es estándar. Vamos a ver la parte de atrás. Es un automóvil amplio por la parte de atrás. Los generales de este automóvil es un Chevrolet Sparka 2017, es estándar y el precio lo traen en 139 Para mil cerrar el pesos. video, tenemos esta Explorer Ford que está muy bonita. Si a ti te gusta este tipo de camionetas, pues fuertes, potentes, es 6 cilindros. Ahora sí que, pues para mucha carga y muy familiar, aparte de eso. Trae ventanas en muy buenas condiciones, en la parte de las puertas, sus molduras súper bien, llantas anchas, pudieran ser tipo todoterreno. La parte de atrás, la defensa, en muy buenas condiciones, igual como sus emblemas de la marca, ventana polarizada y panorámica. En pintura y carrocería la camioneta se mantiene con muy buen cuidado, es una camioneta pues muy bonita. Son camionetas pues ahora sí como que les digo, muy robustas y potentes. Pues ahora sí que pues estamos hablando de una marca Ford. Vamos a conocerla por la parte de adentro. Esta es la parte de adentro. Aquí vemos unos detalles en los asientos. Nada que no se pueda arreglar. Sus respaldos son altos, son cómodos. Vemos aquí sus guardacosas, se ve bien. Y sobre todo el tablero que no está quebrado. Volante original. El asiento de aquí de la parte de atrás está en muy buenas condiciones. Son asientos pues amplios, rudos. El área de la cajuela es bastante amplia.
Y aparte, pues sus asientos son abatibles para que consigas más espacio y te pueda servir como una camioneta de carga a la vez. Pues bien, aquí para cerrar el video de estos automóviles que vimos aquí en la calle del Planetario, por la entrada principal, cinco callejones, mano derecha, vas a encontrar todos estos autos. Como te comentaba al inicio, todo es negociable. Los generales de esta camioneta es una Ford Explorer 1998, trae placas de Jalisco, es 6 cilindros. El precio la traen en 57 mil pesos.